Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Good evening, good evening. Hello, hello. How are you? Hello, Tanya. Hello, Gerson. Hello, Carlos Mejia. Hello, Joanna Argueta. Hello, Jason Elias. Hello, Moises. Hello, Josue. Hello, Jonathan. Hello, Janet Leon. Hello, Eduardo Peña. Hello, Abraham Hernandez. Hello, Gerson Rodriguez. Felicidades. Hemos llegado a la última clase del basic number one. Congratulations, ladies and gentlemen. Felicidades a todos. Quisiera que me digan cómo se han sentido en este módulo, cómo han sentido su primera clase en línea, cómo han sentido esta experiencia. Quisiera escuchar sus comentarios. Todo este tiempo yo les he estado dando a ustedes retroalimentación y ahora quiero que ustedes me den a mí retroalimentación. Alimentación, perdón. Retroalimentación, sorry. Feedback, denme feedback. Teacher, acabo de decir todos los hello que no dejó de decirnos. ¿Todos los qué? Todos los hello que no dejó de decirnos. Ah, ok. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han sentido esta experiencia en sus clases de inglés en línea? Cuéntenme, díganme. Un reto. ¿Un reto? Ok. ¿Es tu primera vez que has estudiado en línea, Guadalupe? Yes. Ok. ¿Y cómo lo sintió? Dígame, cuénteme. Terrible, terrible por mi trabajo. Ok. Pero estamos haciendo todo lo posible. Hello, Jorge. Ok. O sea que usted no ha descansado, Guadalupe. Usted ha estado trabajando todo este tiempo. Hello, yes. Good evening, Adrián. Welcome. Bienvenido. Thank you. Okay. Evening. Okay. Jorge, pero bienvenido. Muchas gracias, teacher. Okay, pero dígame, ¿ha aprendido inglés? ¿Se ha sentido motivada? Dígame, dígame. De todo un poco. Okay. Okay, está bueno. Sí, al principio, como es su primera vez, me imagino que el recibir una clase en línea tal vez puede ser un poco frustrante, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que adaptarlos a la plataforma, tenemos que adaptarlos al Zoom, es una nueva metodología, como estamos acostumbrados, el internet se cae, se está acabando el mundo. Dígame, Tania. Se está acabando el mundo. Es cierto. Yo por mi parte, bueno, yo por mi parte, yo ya había recibido clases de inglés presenciales, ¿verdad? Pero siento que he aprendido más, así como con ustedes ahorita, que cuando iba a las clases. Okay. Porque para empezar me dejaban tareas y nunca las hacía. En cambio aquí, como he tenido la plataforma, me metía, hacía, si no me salía, buscaba información, si no le pedía ayuda y sí, me ha ayudado bastante. La verdad es que sí siento que aprendí un montón. Y le agradezco mucho porque ustedes siempre estuvo pendiente cuando necesitaba ayuda y todo, ¿verdad? Así que sí me parece una buena idea. Okay. ¿Recomendaría usted la academia a sus amistades, a sus seres queridos, a sus compañeros? Ya recomendé un montón. Ya. Varios hasta compañeros de trabajo. Ah, ok. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Adrián. Igualmente yo ya lo recomendé. Ok, eso es bueno. Para mí ha sido una excelente experiencia compartir con ustedes, especialmente bajo las situaciones bajo las cuales estamos viviendo. Son unos tiempos muy difíciles para todos, la verdad. Esta es una manera de mejorar, básicamente mejorar tu vida, porque estás usando el tiempo algo positivo en vez de estar allí
en el Facebook todo el día viendo basura, en Netflix todo el día envenenándose el cerebro, está invirtiendo su tiempo en algo que le va a ayudar no solamente a usted, pero también a sus seres queridos, ¿verdad? Porque, dígame. Fíjese que yo tengo una chica de 12 años. Okay. Y esto sirve como un poco de inspiración también para las nuevas generaciones. Correcto, ¿verdad? Correcto. Porque ella se ponía a estar pendiente también y muy interesada. Porque ah, a los chicos jóvenes les gusta, ¿no? Oh, sí. Entonces, dígamelo es bueno. A mí, aquí tengo uno enfrente de mí ahorita. Sí. Cabal, entonces, aquí lo es tengo. Muy bueno. Sí. Para de ya, que es papá. De ya le va enseñando inglés, teacher, a su hijo, me imagino. Sí, 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 sí. Él, pues a él le gusta jugar videojuegos y como todo está en inglés en los videojuegos y él, en las tareas, él también ve bastante inglés en las tareas y como ustedes ya bien saben que yo trabajo con bienes y raíces, comprando y vendiendo casas en los Estados Unidos, él ya casi se puede... lo que yo le digo al cliente, porque él está sentado a la par mía mientras yo estoy haciendo las compras y ventas, y él me dice, cuando yo lo estoy diciendo, él está ahí a la par mía, I'm sorry to call you unannounced, but I'm calling about a house I believe you own, hasta el cantadito se puede ya. Así que es una buena forma de motivar a sus hijos, you know, ustedes que tienen hijos en casa, pónganse con ellos, ustedes tienen bastante información ya. Este módulo les ha dado mucha información que se puede empezar cosita por cosita, ¿verdad? Poquito a poquito. Quisiera que me digas, don Jorge, ¿a dónde está don Jorge? Se me fue. Don Adrián, ¿estás ahí? Jason, ¿quién me quiere dar más retroalimentación? ¿Cómo se han sentido en la clase? Janet, quiero escuchar sus comentarios. Quiero ver cómo se han sentido, qué han pensado. Yo, teacher. Ok. Abraham. Bueno, pues para mí ha sido una experiencia agradable porque sinceramente soy de las personas de que el inglés lateralmente nunca me importó a mí. ¿Por qué? En el instituto solo fue fregar. Nunca me aprendí lo que es ni el abecedario, ni mi presentación. Solo me aprendí a las cosas lo que era la fuerza y todo, como quien dice. Hello, teacher. Permiso, hasta ahí. Ah, vaya, okay. Ahora siento yo que he tenido un avance lateralmente, no tan extremadamente alto, pero ya más o menos voy ahí adelante. Ok. Y todo. Sí. Y gracias, teacher. No, yo siento que la motivación es un elemento muy importante en todo lo que uno hace, sea clase de inglés, sea trabajo, sea tiempo con la familia. Siempre tenés que tener ese espíritu de motivación, porque acuerda que somos seres humanos, ¿verdad? Hasta vemos en el hospital, cuando tú ves el monitor del corazón, ¿cómo le hace el monitor? Va para arriba, pip, de ahí va para abajo, pip, de ahí va para arriba, pip, de ahí va para abajo, pip, ¿verdad? Así es la vida, tenés momentos altos que te sentís feliz, contento, alegre, y tenés momentos bajos, ¿verdad? Te sentís triste, tenés miedo, te sentís desesperado, angustiado, ansiedad, you know, so así es la vida. Cuando uno está muerto, la vida es así, ve, la línea es así, ve, no hay nada, you know, so tenemos que tomar lo bueno con lo malo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi abuela, yo me crié con mi abuela y mi abuelo, ustedes saben que yo me crié en Houston, Texas. Todo mi estudio formal ha sido en los Estados Unidos desde chico. Y yo me acuerdo que yo quería escuchar música mientras yo estudiaba. Y pues usted sabe que los viejitos del campo de aquellos tiempos, ellos no creían en eso. Ellos te querían ver sentado en una silla, en la mesa, con un gran libro enfrente de ti, como que si estabas haciendo oración, como que si era entierro aquella cosa, leyendo, y vos solito allí en el gran silencio, ¿verdad? Y ahora en día es una metodología completamente diferente. El alumno ahora en día tiene la laptop enfrente, en una mano, tiene el celular, está chateando, está facebookeando, está tomándose selfies,
en el fondo, tiene el estéreo encendido, que está jugando con el perro, que se está comiendo un sándwich. O sea, estamos viviendo en unos tiempos muy diferentes. Yo estuve leyendo un estudio, a mí me gusta leer mucho sobre metodologías de la enseñanza de inglés en otros países. Y algo que me llamó mucho la atención fue un artículo que leí sobre cómo ellos enseñan inglés en Japón. Hicieron un estudio en unas clases y la mayoría de los alumnos frustrados, enojados, odiaban el inglés. Y había un alumno que estaba recibiendo las mismas clases, estaba recibiendo el mismo material didáctico con el mismo maestro. Sin embargo, la actitud de ese alumno era muy, muy diferente a la actitud de los demás. Y vino el psicólogo y le preguntó al niño, ¿por qué tú sales tan bien en tus clases de inglés? Le dijo. Y vino el niño y le dijo, pues para mí es como un videojuego, le dijo. ¿Qué haces tú, Jason, cuando estás jugando un videojuego y cometes un error y perdís? ¿Qué haces? Regresar. That's right. Te reinicia. Básicamente, ¿ves? No pasa nada. Solo empezar de nuevo. So, el inglés es de esa misma forma. El inglés tiene que ser divertido, tiene que ser dinámico, tiene que ser interactivo. El inglés es un lenguaje social, es un lenguaje comunicativo. So, así lo tienes que tomar tú. Si cometes un error, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es repetirlo y that's it. Okay? Por eso es que vemos que los alumnos de antes odiaban el inglés. Y básicamente era porque era una mala actitud que ellos habían adaptado acerca del inglés, ¿verdad? El punto de vista que tú le das al lenguaje. Quisiera saber quién todavía... Hola, Janet, levantó la mano, dígame. Hola, teacher. Hola. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Pues agradecerle a usted por todo el apoyo que nos ha dado. Gracias. Y realmente lo vamos a extrañar, esos ánimos que tiene. Gracias. Incomparable. Gracias, gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Janet. Y esperamos cuando terminemos todos los niveles, ahí nos recluta para que trabajemos en cosas mobiliarias. Sí, claro que sí, sí. Ah, y les quería también comentar que si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos, que usted sabe que habla muy bien el inglés, y quiere aprender a vender y comprar casas, me acaban de ascender a capacitador, a entrenador. Así que yo voy a estar dando capacitaciones remotamente. Así que usted solo dígame, mire, teacher, tengo un amigo que allí pasa en la casa, es mantenido, no hace nada. La mamá ya se cansó de verlo allí. Ya. Que lo no tiene ni para los barre churros. Barre con la refri. Barre con la refri, se come el conflay del niño. Así que ese tipo de personas usted me las puede referir a mí, siempre y cuando la persona domine el nivel de inglés y que tenga ganas de trabajar, ¿verdad? Y yo con mucho gusto lo puedo reclutar en el equipo que vamos a empezar a entrenar. ¿Ok? Vaya. Muchas gracias por todo. Si dominamos el español, teacher. ¿Mande? ¿Y si dominamos el español? Si domina el español, le recomiendo que domine el inglés. No, mi plan es, a largo plazo, es poner una empresa de bienes y raíces similar a la que estamos haciendo en los Estados Unidos, pero ponerla propia aquí en el país, ¿verdad? Comprar casas y venderlas. Solo que aquí en este país es un poco más difícil por la situación que vivimos con la violencia y todo eso, pero se puede hacer, se puede hacer. Sí, me imagino, Guadalupe, me imagino. Tania levantó su mano. Sí, teacher, disculpe, todavía está Gabriela Castillo. Fíjese que Gabriela Castillo ya no labora con nosotros por... Ya no está. No, ya no labora con nosotros por cuestiones personales de ella. Así que la encargada ahora se llama María Elena. Ella ha tomado su,
supuesto. Es que un chico me mandó ahora el ¿cómo se llama? La ficha, pero no me mandó el correo, así que no se la puedo enviar. Oh. Pensé que ya tuviera. ¿El correo de quién? ¿Cuál correo necesita? ¿Quién me escribió? Bueno, no sé quién me escribió, quiero ver. Guzmán. No. Ah, Davis Guzmán. Ok. Ah, pues, no sé si fue él. No me Jonathan Guzmán. Jonathan, sí, Guzmán. Jonathan Guzmán. Ok. Ahora no mandaron los links. Ok, si ajá, usted tiene los correos, no, por favor, correo, compártalo ahí con los compañeros. Yo no lo tengo a la mano. Sí, porque no viene el correo de él en los links que me mandó. Solo me viene el número de teléfono y no se lo puede enviar. Y ya se lo pedí, pero no me contestó. Sí, ah, pues, ¿quién tiene los correos? ¿Quién tiene el correo? Yo creo que lo tengo. Ok, si lo puede mandar al grupo, por favor, porque me imagino que otros van a tener el mismo detalle. Con mucho gusto, sí. Tania. Quisiera saber quiénes no han recibido su certificado. ¿Quiénes no han recibido el certificado? Edwin. Yo se lo mandé ahí, teacher. Ok. Ya lo mandaron. Yo todavía okay, no lo tengo, gracias, teacher, tampoco. Okay. Hay que mandárselo, teacher. No. Yo tampoco no. Todavía no lo tengo, teacher. Yo no lo tengo pero tampoco, ya me falta todavía, poco. Pero no he terminado, pero sí, ya me falta poco. Voy a terminarlo entre hoy y mañana. Ok, lo que vamos a hacer en este momento, porque a mí me urge que todos terminemos en la plataforma el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahorita, para los que ya terminamos, les voy a compartir estas preguntas. Vamos a practicar conversación y yo voy a estar trabajando cercamente con los que no han terminado. Los voy a poner en parejas con los que ya terminaron, mientras los demás hacen las prácticas de fluidez. ¿Todos recibieron las preguntas que les acabo de mandar? Sí. Vale. Sí, ok. Los que ya terminaron pueden hacer ejercicios de fluidez, de conversación, que son las preguntas que les acabo de mandar. Los que no han terminado, los voy a poner en pareja con alguien que sí ya terminó, para que esa persona me ayude a ponerlos al día. De igual manera, yo voy a estar monitoreando los grupos y me voy a estar acercando también para apoyarles para que terminemos la plataforma el día de hoy. Y así todos podemos hacer party mañana. No, paja. Pero esa es la idea. Quiero un voluntario, por favor. One volunteer, please. Para que me haga las preguntas. One volunteer. One volunteer. No. Do you have enough free time? Ah, George, yeah. Sotelo. Gracias, George. Usted es el voluntario. Ok, George, quisiera que me haga tres preguntas. No tienen que ir en orden. Puede hacerme cualquier pregunta de estas que le he mandado. No tienen que estar en okay, orden. Solo tres preguntas. Do you like to watch movies? Yes, I like to watch movies. I enjoy watching comedy movies, comedy romance. I like to watch adventure, a little science fiction, but I don't like horror. I don't like horror science fiction. I don't like terror movies. I can't sleep when I watch these movies, honestly. So All movies. No, not all movies. Horror movies, terror movies, scary terror movies. Yeah, no, yeah. I don't like those movies. I like action, fiction movies. I like more comedy romance. I don't like action because it's only killing. So, you know, I prefer more romance, comedy, things like that. Fiction or like? I like fiction movies, documentaries about people, about events in history. Yes. Another question. What do you do in your free time? Oh, in my free time, I like to spend time with my son. We exercise together. We play chibolas, marbles. Yes. I have a big collection of marbles. I don't know. Can you see? Chirolones.
Yeah, we got marbles, a lot of marbles. So, pero cuando jugamos, teacher, se las voy a ganar todas. Okay, that's good, Abraham. Yes. I like to exercise. I like to lift weights. I enjoy reading the Bible with my son. Every day we have time together and we pray together and we read the Bible together. And also I help him with his homework. You know, he has a lot of homework. I like to play with the dogs. We have big dogs. Do you want to see my dogs? Dogs. Do you want to see my dogs? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Voy a quitar el fondo. All right. These are the dogs that we have. It's big. There's big. We have dogs. A Rottweiler, two Rottweilers, a boy and a girl. The boy is Chester and the girl is Alaska, as you can see. Oye, bárbaro. El chiquito es la niña, el grandote es... Él se tira al suelo para que ella piense que ella lo está dominando, pero obviamente ella no lo puede dominar a él. Ella piensa que le está dando duro. Hasta le hace, ar, ar, ar. Yo creo que él hasta se ríe. So I enjoy to watch them play. Me gusta verlos jugar. I enjoy playing with my son. Here we are playing chibolas. Es un gran gallo. El teacher. Yeah, so I have a good time. I enjoy. I like to live my life calm, no drama. I don't like drama. I try to avoid drama. And I like to spend time with my family. And I like to work. Sometimes I play Nintendo Wii. My son, he likes to play Mario Kart. He likes to play Mario Bros. Smash Mario Bros. Or we play Mario World. So I enjoy my free time, honestly. Okay, la última pregunta, y de ahí lo voy a dejar hablar a ustedes porque ya hablé demasiado yo. ¿Quién más? La última. ¿Quién me quiere hacer la última pregunta? Ok, Adrián, usted tiene el privilegio. Bueno, Adrián como que se durmió. Jason. Ok, quiero ver cuál de todas. Elija una buena. Una buena. Playing sport. Oh, play sport, yes. Yes, yes, I play basketball. I can play American football. I can play tennis, golf, soccer, skating, swimming, all sports, really. I have always been very athletic. I am a very active man. I'm not very sedentary. I consider myself very active. So for me, it's boring to do nothing. So I try to keep my mind and my body active all the time. Okay, si alguien puede compartir las preguntas al grupo del WhatsApp, por favor hágalo para que lo vean todos. Y los demás vamos a practicar, vamos a hacer conversation. Conversation. Yo me voy a estar acercando a los grupos para ayudarles a los que no han terminado y los que no han sacado la certificación. Nos fuimos. Let's go.
free time? What do you do in your free time? Vaya, hoy sí, sí, ya, ya. Hoy sí va. Pero lo siguiente, quiero ver. Ajá, ya, ya, gracias. Se siente un video. Sí. Es sobre lo... el vocabulario. Ajá. Por ahí va usted. ¿Cómo? Por ahí va usted. Ajá, todo esto me faltaba, las que estoy haciendo ahí, por eso después voy a terminar de los videos para ir rellenando, después me voy a quedar con lo de la plataforma. Sí, así queda este. Ese también me costaba porque la plataforma, no sé, quizás, ajá, ¿por qué? Porque era la respuesta y siempre me la tiraba mala. Hasta después me la agarraba. Son solo tres, ¿verdad? No, son seis, siete. Voy a dele, dele. La primera. Ajá, creo que la primera. La 6 y la 7 quiero ver ya. Ya. Ahorita solo la 6 y la 7. Ahorita voy a... Ya, ya. La que sigue es video. Ajá, es un video, el que sí, ahorita voy a ir viendo. Y después sigue uno de rellenar, porque es como casi el último. Pues. Sí, Ajá, ¿ves? Queda así. Ah, vaya, ahorita voy. Es del mismo video anterior. Lo único que se escucha es un audio. Ya, ya. Ya lo rellené. Gracias. Si quiere, hacemos lo de la conversación de la que mandó para avanzar, digo ya. Vaya, pero espérame, quiero. Ah, pues ya la quito. Sí, sí. Ya se quitó, ¿verdad? Sí, sí, ya. Hoy lo de la conversación, podemos. Las que manda el grupo son, ¿va? Ajá, las que manda el grupo, voy a ver si yo también porque me he visto.
Quiero ver si las copié. ¿Dónde está el gato? Ah, bueno. En ese bolso. Ve la mamá. Quiero ver. Mami, el gato se preocupa. Ahí está en el chat, creo que está. Esas son las camas. Do you have? How do you have? Do you have for 10 years in Sunday? Libre de la primera. La otra dice. La primera es, ¿tiene suficiente tiempo libre? Algo así como tiene. Y el otro tiene tiempo los domingos. Tienes tiempo libre los domingos, la segunda. Ya le dije a mamá. Ajá. Y autista. Y la otra, tienes mucho tiempo libre durante el día, dice. Tienes durante un momento. Ajá, tiene. Ay, espérate, bajo un cuarto. Es la penúltima. Playing computer games, going to the disco? Sí, esa. Playing computer games, going to the disco. I don't play computer games. Reading? What? Reading, dice. Reading. Que si lee, ready. Creo. Sí. Leyendo. I read in my free time. La vez tiene uno. Are you finished? Teacher? What's going on? Yes. How are you? Fine. I'm teacher. Fine, thanks. Ya terminaron. Very sad. Why? Because all the time in this moment and far away, I don't receive class with you. Sorry. Yeah, but maybe in the future, I will be your teacher one more time. Maybe. Cuando ya están en TOEFL, como yo yo doy los extremos. Yo doy los extremos. Yo doy o el básico U o el TOEFL. Es raro que me pongan en medio. O arriba o abajo, cualquiera de todos. O arriba o abajo, pero nunca en medio. Me llega. Ay, no, hey, teacher, y no que el correo solo lo iban a mandar a la gente que iba a poder continuar. Fíjese que allí en ese tema sí yo desconozco cómo están manejando eso. Yo antes apoyaba en esa área administrativa, ¿verdad? Mandándole los correos a los alumnos. Como yo soy el mil usos, yo la hago de teacher. De mensajero, lago de recepcionista, de ventas, de mercadeo, le lavo el baño. Ya, todo yo, un poco. Yo no me ando que, ay no, que soy teacher. Nah, démosle con todo. Sí, porque me cayó, y hablando yo con Janet y con Johanna también, que no me atreví yo a llenarlo, se lo juro. No me atreví, sin embargo. No sé, por lo que ya nos han explicado de que solo le van a dar la oportunidad a gente que está laborando. Entonces, sin embargo, hablando yo con Janet de que sí, vea, lo voy a llenar, y pues si nos dicen, va, miren, pueden continuar, pues le vamos a seguir dando, vea, porque no vaya a ser de que se pierda esto también. Pues mira, yo tengo una academia propia,
aparte. Así que más adelante, si tú sentís, ok, quiero seguir, y solo que la mía sí se paga, ¿verdad? La mía no la patrocina INSAFORP, porque es mi propia academia. Okay. Así que ya, yo le puedo mandar ahí los datos con mi recursos de mercadeo para que le informen cómo es el show. Pero como fuimos alumnos de usted, nos va a hacer descuento, ¿verdad? Podemos darle ahí un apoyo extra. Sí, así sí. Así que, va. La idea es que todos ganemos. Esa es la idea. Sí, hombre. Tú ganas, yo gano, todos ganamos. Me parece. Ya. Bueno, lo que sí, teacher. Voy a monitorearlos porque ya me están levantando. Chivo. See you later. Goodbye. Ay, no. No, es súper genial. Inglés. Teacher. Hello, hello. How are you? How are you, Steve? How are you? La lengua. That's good. Practice makes perfect. Speak with my friend Adrian. Perfect. La práctica hace perfección. The practica makes the teacher. Yeah. We need more practice. Yes. Yes. Time. Every day. You gotta practice every day. Los dejo que me están levantando la mano por ahí. Okay. Mr. Sotelo. Yes, sir. Should you like Aiden music too? Yes, sir. Ajá. Tanta gente que anda en la calle. Sí, sí. Okay, guys, veo que la mayoría ya completó las preguntas, así que vamos a rotar parejas. Change partners. We are going to change partners. Change partners. Give me 1 second. 1 second. Change partners. Change partners. All right, let's go. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, hoy sí le escucho. Bueno.
Veamos. Yo acabo de venir, compañera, pero me habían puesto en un grupo y vi que estaban como haciéndose las preguntas y respondían en base a lo que, bueno, en base a la pregunta, ¿verdad?, que se está formulando. Sí. Sí, en el chat de Zoom nos había mandado el teacher las preguntas y también en WhatsApp, en el grupo del WhatsApp las mandaron. Ok. No sé si gusta, le pregunto yo y usted me contesta. Vaya, está bien. Ok. Iniciamos entonces. Do you have enough free time? Hola. I love free time. Okay. Do you have free time on Sundays? I have a little time. Okay, on Sunday. On Sunday, okay. Okay, next. Do you have much free time during the day? Yes, I have all the day. Sí. Literal. Okay. The next question. Do you have much free time in the evenings? Is this en las tardes o en las noches? Entrando la noche por allá, sí. Yes, a little, quizás, un poquito. Okay. Okay, next question. Do you have much free time in the morning? No. No. Working. Working at okay. Office. Okay. Next, do you like to watch movies? Yes, me before and you. Oh, little movie. Little good movie. Sorry. Good movie. The next, what are you doing this weekend? I am study French, no sé cómo se dice. Oh, really? Yes. Okay. What did you do last summer vacation? Nothing. Never, nada. In the house. Aburrido. Cabal, tocó estar en casa. Veamos, what did you do last weekend? I am studying France and Sunday. Okay. Working a little. Okay. Veamos. What do you do in your free time? ¿Y ahora? Tampoco nos escucha.
back in action like Jesse Jackson, ready for action. So let's go get it, come back with it, don't forget it, let me get it one more. Okay, chicos y chicas, we have come to the conclusion. Guys, quiero que sepan que no solamente porque ahora es el último día de clase conmigo, no quiere decir que no les voy a apoyar en el futuro. Quiero que sepan que aparte de ser sus teachers, han ganado mi amistad. I will be your friend. Si usted en el futuro, usted está en su trabajo y usted está haciendo un correo y usted me dice, mire, teacher, tengo que mandar este correo para los Estados Unidos. ¿Qué cree que me le puede dar una revisadita? Yo con mucho gusto me presto para ayudarle. O los que trabajan en empresas, los que trabajan con documentación de migraciones, si usted está aplicando para una visa, yo hago ese tipo de traducciones. Si en su empresa necesitan traducir un documento, un manual, documentos de aduanas, todo eso, yo lo hago. Así que yo me presto para ese tipo de servicios, de traducciones. También digamos que su departamento de relaciones internacionales le dice, miren, queremos atraer este cliente. Este es un trabajo que yo lo hago bastante con mis alumnos. Ellos me llaman, me dicen, mire, teacher, estamos atrayendo un cliente, pero queremos que alguien les llame, que sea de ventas, que le atraiga al cliente. Yo hago eso. Aunque yo no trabaje para la empresa, yo lo hago. Usted solo me dice, mire, queremos hacerle esta venta, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y yo con mucho gusto me presto para eso, ¿ok? Así que, dígame. El teléfono que tenemos acá en WhatsApp, ¿es el teléfono propio o es el teléfono de la empresa? No, es 6308-5946. Ese es mi número. Repeat, please. 6308-5946. Okay. Thank you. Sí, si usted por ejemplo tiene que presentar algún documento en inmigración, yo hago traducciones de pensums de la universidad. Digamos que usted tiene su título, su pensum de la universidad y lo quiere traducir al inglés porque quiere aplicar para una beca en los Estados Unidos. Yo hago eso. Doy clases personalizadas de TOEFL, TOEIC, hago entrenamientos de Center, así que soy una cajetilla de sorpresas, así que usted solamente... Pandora. No tanto así. ¿Cómo es tu nombre? No llego a ese nivel. No soy Michael King. Todo el mundo me conoce como Michael King, pero mi nombre es Rubén Santos para servirle. Bueno, chicos, llegamos al final. ¿Sí? ¿Le podemos escribir entonces para cuando tengamos alguna duda o si seguimos? Porque tengo una dudita. Dice que hasta el 11 se cierra de julio la plataforma. ¿Podemos seguir repasando, por ejemplo? Sí, claro, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Ustedes... Pero hasta esa fecha tenemos como límite. Pues yo tengo entendido que es hasta mañana que van a tener acceso a la plataforma. Ese es el entendimiento que a mí me han dado, no hasta el 11. Uh-huh. Así es que... En la plataforma dice que el curso termina el 11. Hay que hablar. Ah, okay. Yo creo que eso de la plataforma, yo creo que mejor más caso a la fecha que nos han dado. Dígame, Joana. Dice que yo tengo una duda. ¿Sí? Respecto a la continuidad del curso. Uh-huh. No sé si a alguno de los compañeros les notificaron, al menos a mí sí, me enviaron un correo. ¿Sí? Diciéndome que podía hacer la inscripción para continuar con el curso, ¿verdad? Uh-huh. Para el módulo siguiente. Entonces, sí. Yo quería saber si usted nos podía como un poco ubicar en eso, ¿verdad? Si, uh-huh. si podemos, si llenamos el formulario y todo así, porque fue la misma persona que me envió anteriormente para cuando me inscribí en este módulo. Uh-huh. Jonathan Guzmán. Yo, sí, qué bueno que tocó ese punto. Igual yo tenía también esa duda, porque, uh-huh. bueno, yo al principio pregunté cuando me mandaron ese correo, ¿verdad?
que si que en mi caso ahora tenía que volver a hacer el formulario de inscripción nuevamente y todo, pues en cuestión de contestaron de que no era necesario porque ya lo había hecho directamente con recursos humanos de la empresa, ¿verdad? Pero volví a preguntar y después me dijeron que sí, de que sí, lo pregunté por correo porque me volvieron a mandar. Jonathan, yo entiendo eso, pero yo lo que yo me refiero, en mi caso, yo soy estudiante, yo no laboro, entonces a las personas que no laboramos, algunas nos llegó ese correo, entonces esa era mi pregunta, teacher. Vaya, si podemos seguir, vea. Sí, tiene toda la razón, Joana, no sé por qué hicieron eso. Yo, por lo personal, tengo entendido que las personas que no están laborando ya no se les va a brindar la beca. Así que no quiero hablar de más porque eso es lo que yo sé. Pero sin embargo, no, yo no le puedo decir si sí o no porque yo no trabajo esa área. Pero lo que yo le recomendaría a mi persona, le recomendaría que comuníquese con Jonathan, dígale a Jonathan o a María Elena o a Jimmy, llámeles, mire, fíjese que yo no estoy laborando. Yo tengo entendido que las personas que ya no están laborando no van a seguir con las becas. Si usted, si usted por algún dado caso en el futuro quiera